Hola Speedcuber, ahora estamos con Hisashi Suzuki para hacer una review de el Square One Bolt versión 2. Ustedes saben que él es bastante rápido en Square One, así que van a haber retos en esta review. Es algo diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados a hacer, ¿sí? Así que vamos a ello. Y bueno, aquí estamos con Hisashi, vamos a ver la review de estos juegos. Esta es la versión 1 de Bolt, ya él también hizo esa review. Ahora les toca la versión 2. Miren, le voy a dejar a él para que explique más o menos cuáles son las diferencias entre estos dos. Uno es el Full Magnet y otro es el Half Magnet, ¿ya? Bueno, el Half Magnet tiene solo imanes en el slice, en el corte del cubo. Mientras que el Full tiene la capa U y la capa D del cubo. Bueno, ese cubo de acá tiene un giro mucho más rápido que el de acá, pero un poco menos estable. Pero si quieren un giro rápido, escojan este. Mientras que el de acá es un giro más estable y pueden controlarlo mejor. Pero si quieren un giro rápido, les recomiendo este. Claro, este es como un equivalente al... ¿Has probado los LM? LM, sí. Por ejemplo, del Valk 2. El Valk 2M es más estable, mucho más estable. Y bueno, he oído muchos casos de que a la mayoría de personas no les gusta mucho ese cubo, porque es bien estable. A mi caso sí me gustan los cubos estables, ¿sí? Es un equivalente, ¿no? Sí. Cubo estable, cubo no inestable, sino más rápido. Sí. ¿No? Bueno, para después abrirlos, para ver si voy a abrir este. Este cubo lo tenemos en base negra y en stickerless. Ambos, el Full Magnet y el Half Magnet, lo tenemos en los dos. Sí. Bueno, la presentación en negro viene con esos stickers de Oracle. Está muy bonito los colores. Además de eso, esta presentación viene con el sticker de repuesto y con dos logos. En cambio, la versión stickerless viene solo con el resorte de repuesto y la arandela. ¿Ese resorte es para hacer más veloz el cubo o no? Bueno, funciona para que la capa esté un poco más suelta, uh-huh. La capa es del slice, pero okay. El giro mejora un poco, pero depende de cada uno con sus gustos. Claro. Pero igualmente el de base negra, ¿cierto? Viene el de base negra igual viene con el resorte. Okay. ¿Y tú cuál usas? Ya tienes uno, ¿cierto? Sí. Y usas su main, obviamente. Obviamente, el main. Sí, de varias personas creo que se ha vuelto el main. Ahora vamos a abrir el producto. Miren, yo voy a abrir el de acá. Yo no sé armar el Square One. Como ya he comentado en algunos videos, he aprendido a armarlo 3 veces y las 3 veces me lo he olvidado. Porque para armar Square One tienes que practicar bastante, si no te olvidas. Ese fue el caso, entonces yo solo lo voy a girar, nada más no lo voy a desarmar, no lo desarmo. Uy. ¿Cuál me tocó? ¿Este cuál es? El Full. Full Magnet. Queda excelente. Sí. A ver. Gira más estable, claro. Sí, tienes razón. Este es un poquito más inestable. Este de acá se nota como que tiene un poco más de corte de esquinas, pero eso lo va a comprobar Hisashi en estos momentos. Bueno, este de acá, a comparación de su versión anterior, tiene un poco más de corte de esquinas en esa parte de acá, de la esquina con el slice. En comparación del otro, de la versión anterior, este cubo está mucho más estable que el de acá. Además de que el riesgo de que se le rompa una arista se ha reducido completamente. Claro, claro que este tú también ya lo tienes seteado, ¿no? Sí, eso sí lo tengo ya bien. Ya le he hecho breaking y todo. Claro, entonces tiene buen corte de esquina definitivamente. Sí, pero no llega a ser como el de acá. Ah, sí. Sí tiene bastante. ¿El de acá también? O sea, ¿es básicamente lo mismo? Sí. ¿O cuál tiene más corte de esquinas? No, cualquiera de los dos tiene el mismo corte de esquinas. Ah. Wow. Algo más que también ha cambiado a comparación del B1 es la textura del cubo. Por ejemplo, acá es una textura mucho más mate, mientras que acá es un poco más liso. Eso mejora el agarre del cubo y hace que no se te vaya en las manos. Claro. Los cubos ahora están saliendo en textura mate, me parece, como él dice, para tener un mejor agarre. Y bueno, Hisashi, ¿puedes hacer una soft de este y de este producto, sí, por favor? Acá. Yo te lo desarmo de acá y, bueno, yo te voy a desarmar cada uno de ellos. Ya. No tengo mucho... No sé si te lo dejaré un poco fácil ya, porque no...
No tengo idea de cómo se desarma ese zombie. No. Se nota que está fácil. Bueno, supongo. A ver. Wow. Tiene bastante velocidad en el... Bastante TPS se le dice. A ver, esto está desarmado bien, ¿no? Sí. Esa es una paridad, ¿no? ¿Te tocó paridad? Sí. Ah, sí. Ya, ¿cuál de ellos te parece más fluido? En el más fluido, el de acá. Okay. Pero ese mucho más estable. Uy, no eres, no eres. No, ¿eres, eh? Sí, ese. Ya. Y bueno, ¿cuántos algoritmos de Square One son aproximadamente? Wow. ¿Usas Lars avanzado? Lars. No, yo uso Lean. Rux Lean. Rux. Sí, es otro método aparte que es distinto a Lars. Son no como las dos. Son como el 3x3. Ah, ya. CFOP y Rux. ¿Y cuál es el más usado? Van. Lars. 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 Es el más usado ahora. Claro. Pero no es. Pero Lean es más intuitivo. Claro. ¿Son menos algoritmos o más? Son menos algoritmos, pero tienes que tener más práctica para poder lograr más rápido la ejecución. Igual que el ROG sí. También, ¿no? Ya. Bueno, me parece que voy a hacerle un reto. Yo voy a armar 3x3 y él va a armar Square One. Ya como he visto más o menos que arma también el Square One 10 segundos, voy a intentar retarlo, ¿sí? Y bueno, ya los tenemos mezclados los cubos, 3x3, Square One, y acá está el tiempo, ¿ya? Quien termine primero va a parar el tiempo. Así que vamos a inspeccionar. Está difícil. Una, dos, tres. Hiciste 9 segundos. Otra vez, ¿no? Vamos a hacer un segundo intento. Él va a desarmar el Square One. La verdad no sé cómo es que lo mezcla tan rápido y me demoraba como un minuto en mezclar. Si en algún momento se meten en el Square One, van a ver que al principio se les hace un poco complicado mezclarlo. A ver. ¿Me dices? Uno, dos, tres. Raíz. Ya, a ver. Eso es 1-1, ¿no? Ya, sí. Tercero. La tercera es la vencida, ¿ya? ¿Quién gana acá? Square. Ahora sí. Una, dos, tres. Ah, sí. Porque mira, yo la terminé en 7:18 y él lo terminó un segundo después. Eso es 8 segundos. Y para hacer Square One es demasiado rápido. Me parece, ese no es NR, ¿no? Sí, no. Probablemente. ¿El NR cuánto es? 8:25. ¿Y tu récord personal en competencia? Ah, en competencia es 8:78. Y en tu casa me dijiste que era 4, ¿verdad? 4:73. Y bueno, Speakers, ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, Speakers, esto ha sido todo por el video de hoy. Como has podido notar, él es un muy buen cubero en Square One a velocidad.
Aparte, también, como has podido notar, este es un video totalmente distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer en las reviews. Así que espero que te haya gustado nuevamente. Y si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.